Pocas veces nos hemos encontrado con una situación de esta patente impunidad. Podremos hacer varios juegos de palabras porque ustedes recordarán que el programa ya ha pasado su primer quinquenio y bueno, hemos atravesado muchos casos desde la cuestión Fuente Alba, el caso Solano, hemos hablado incluso de la cuestión de Luciano Arruga, empezamos a sumar un montón de situaciones vinculadas incluso hasta el primer desaparecido en democracia que hubo en Neuquén. Pocas veces, les decía, nos hemos encontrado con la situación en la que está todo para armarse, todo para investigar y efectivamente el tiempo es lo único que corre a favor de quienes se benefician de la impunidad. En estos cuatro bloques que hemos armado con la familia de Carlos Paineville, acá en Allen, en su casa, en la que nos han recibido generosamente, hemos encontrado eso, Claudia, ¿no? Y a la vez el dejar hacer, ¿no? Que el tiempo vaya borrando, vaya medrando la capacidad de investigación y, por otro lado, jugar con la desesperación. Por lo menos nos queda esa sensación después de hablar con Belén, con tu papá. Yo creo que en casos como cuando hay un desaparecido, como en el caso de mi hermano, como en el caso de Ábalos, en el caso de Solano, ellos juegan con tanto el gobierno, tanto la policía, los estamentos que corresponden en lo que es justicia. Ellos están acostumbrados a tratar de hacer que nosotros nos cansemos, de que no busquemos salida, de que no busquemos. Uh-huh. Y ellos quieren siempre que nosotros, nuestro derecho a saber, se termine ahí. Nosotros hemos movilizado junto a las organizaciones, hemos andado por todos lados, hemos recorrido diferentes etapas donde hemos aprendido a luchar en la calle. Y también entendimos que de alguna forma nosotros, para que nos escuchen y para que mínimamente nosotros tengamos una respuesta, eso se gana en la calle. La burla que se ha hecho hacia mi familia, la burla que ha hecho tanto la señora intendenta Sabina Costa, que ella se burló de nosotros, no una. ¿No sabes cuántas veces tuve que ir para que me recibiera? Y para que la última vez le tuviéramos que decir con mi mamá que no íbamos a encadenar. Entonces ella salió en un momento cuando mi papá estaba en Viedma y me dice, nena, ¿qué vas a hacer, carpita acá? Con tanta soberbia. ¿Por qué crees, Claudia, el caso Paineville es el patito feo? Tal vez porque nosotros no hemos politizado o porque no nos prestamos para el gobierno que está de turno. Yo lo entendería de esa forma. Nosotros, no te digo que no hemos recibido ofertas. Mirá, te lo explico así. En una oportunidad, ofertas han recibido que sí, para parar plata, todo. Sí. En un momento nosotros fuimos el 7 de junio. Nosotros, el 7 de junio del año pasado, nosotros estuvimos reunidos con el señor Oliva, que fue la última vez que hablamos con él. Oliva es un funcionario de Cipolletti. Sí, que está en antiimpunidad. Este señor ofrece así, estaba toda mi familia reunida, sentada en la mesa donde él hace las reuniones. Y él dice que nosotros nos tendríamos que quedar tranquilos, llevarle el expediente de la causa de mi hermano, que hasta ese momento todavía nosotros no lo teníamos en mano propia. Entonces él ofrece 2 millones de pesos, que nosotros, no lo ofrece así, sino que te dice, no, porque ustedes saben que cuando hay un desaparecido el gobierno los tiene que indemnizar con 2 millones de pesos. Entonces ustedes traigan el expediente que vemos qué hacemos. ¿Qué te refiere a eso? Ese mismo día el señor gobernador nos dice que él iba a hablar con el señor Gatti, que había asumido hacía poco, para que nosotros nos reuniéramos con el señor Gatti. Nos atendió en su lujosa mansión, porque no es una persona que viva como nosotros, al día a día. En la reunión, ¿sabes qué hablaron? Hablaron del asado que se habían comido, de que iban a jugar a la pelota, porque aquel, viste, que a mí no me importaba. ¿Delante de ustedes? Sí, delante de nosotros, yo te lo aseguro. Entonces, no me parece que lo estés inventando, digamos, pero sí. Digo, lo dicen delante de ustedes. Delante, digamos, de nosotros, delante de mi familia. Y yo con el cartelito de buscamos sacarlo. Entonces en ese momento yo le digo, en un momento me agarraron los nervios porque vos decís, pero si yo vine a otra cosa. Entonces en ese momento le digo, señor, ¿usted sabe lo que pasa con mi hermano? Sí, para. Ya me pongo en comunicación con el jefe Sánchez, que es de la regional de Roca. Sí, dijo Sánchez, todo.
van a tener un móvil a disposición. Nunca pasó. Eso pasó en la casa de Gatti. Sí. Él. Y poner vos el viernes, después del 7, poner una fecha así más. Más de un año ya. Sí, más de un año. Más de un año. Después pasó algo parecido. Fuimos el 25 de mayo de este año. Es el aniversario de acá, de la ciudad de Allen. Nosotros desfilamos como familia con el cartel de mi hermano. Vecinos, todas y todos podemos ser Carlos Pañuel. Esa era la consigna. Pasamos, me gano delante de la intendenta con su sonrisa, con sus labios rojos. Ella dice, ¿qué querés, nena? Si ya te ayudé. ¿Qué más querés? ¿Cómo que más quiero? Quiero que realmente usted, como es la jefa de la ciudad, que usted, por favor, haga algo. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Dice, sí, ahora me bajo y hablo con vos. ¿Sabes qué? Él nunca se bajó. Usted dice que en Allen no pasa nada y mi hermano no está. Usted dice que en Allen no hay inseguridad y en Allen todos los días pasan cosas. La ciudad es un caos y ella no lo quiere ver o no le interesa verlo. Uh-huh. Pasando eso, se baja una policía y me dice, ahora la van a recibir, señora. Me agarró del brazo, no me toqué, le digo yo, al Bru. Ese señor se baja, se pone sobre todo, se baja, me llama para un rincón, fue toda mi familia. Y me dice, yo no sabía qué es lo que pasaba acá, yo no sabía que había una persona que había desaparecido, yo no tenía ni idea. ¿Cómo no tenía ni idea? Claro, hace 2 años que está desaparecido mi hermano. Bueno, ¿y qué es lo que querés? ¿Querés plata? ¿Te ayudo con plata? Claro, no. Para ellos todo es plata. Todo es plata. No, le digo yo. Bueno, si vos querés te hago 400 carteles. ¿Qué? ¿Repartieron carteles? No buscaron bien capaz ustedes. ¿Cómo no buscamos bien? Si no falta buscar abajo las piedras nada más. ¿Han recibido amenazas? ¿Hay aprietes? Mi hermana vive a la esquina y frente. En la esquina tiene una despensa y frente a base nave. Ella vive. Lamentablemente le han tirado el auto en varias oportunidades. Ha ido a la comisaría, en la comisaría dice sí, pero no le hicieron nada. Así también cuando se han hecho marchas, han entrado a robar a la casa de mi papá. Cada marcha que se hace, han entrado a robar, o después pasa algo, o te llama la policía y seguro que encontró algo, un dato. O sea, continuamente la policía está dando vuelta, base nave está dando vuelta. A Belén un policía, un comisario, también la apretó. Junto con otro policía dentro de una oficina. Desde diciembre, más o menos. En diciembre nosotros, mi familia y nosotros encontramos el dato de un chico que fue el último viaje de mi hermano. ¿El último viaje en el taxi? El no último saben. Viaje, no. Hasta el día de hoy ella no le toma declaración porque no se encuentra en la provincia. Y hasta el día de hoy ella vos la llamás y te dice... Más de 2 años desaparecido, sí, y no se toma. Y te dice ella... Y no, lo que pasa es que desde el lugar donde se encuentra, la provincia donde se encuentra, no me mandan nada. Allen es el ojo de la tormenta. Allen es donde está todo lo malo. Y nosotros somos de Allen. Y en Allen desapareció Carlos Pañuel. Entonces ellos, ¿qué es más fácil? Tapar. Claudia, gracias por la posibilidad de recibirnos y de dialogar con nosotros hoy en Cartago. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que esto sirva para que se difunda la desaparición de Carlos. Y que como vos decís, dejemos de ser patitos feos y que dejemos estar escondidos. Gracias. Con esa frase, dejemos estar escondidos. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.